quién? ¿A las señoras de la iglesia? A las señoras de la iglesia que están para hacer la esquina para que ellos vean su material. Para que vean su material. Que vengan. Sí, sí. Yo digo, hagamos eso ya, que te pliegan. Sí, 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 que vengan. Vengan las señoras malvadas. Ah, quieren ver el material en el que ellas estuvieron, ¿verdad? Ok, ya vamos para allá, claro que sí. Es un impostor, ¿ok? Entonces, creo que empiezan por nuestros pies, empiezan a subir así, a ver la iglesia, nos ven entrar, voy a abrir las puertas, porque eso dramáticamente nos sirve, aunque tú estés conmigo, abro las puertas tú de alguna manera, y entonces vamos a entrar, luego vamos a cortar, más adelante, la cámara para vernos otra vez entrar, ustedes, otra vez se están acomodados, yo digo, ese es el impostor, entonces ustedes dispuestos ya a llevarse al tipo este, ¿no? Okay. Eso es, queridos. Falta nada más, lo que vamos a hacer es la pasada con nuestros piecitos. Wow. No, like in total, all the shows combined. Right. Is that the 60 deep? Okay. Yeah. She stops here, so these are the doors that open. Okay, so put one there, and you do. Are you gonna see this? Do you wanna do a menace arm? Camera moves. Yeah? Yes, back one, yes. Okay. Okay, Alonso. Actually, no, right now he has enough from. Okay, so I'm bringing in three LEDs, and one will be on standby. Ok, ¿sabes qué? Yo aquí sí puedo agarrar y ponerle un ojo. Lenny, para hacer un white balance. There is no white balance. So no, it's just pick your temperature. And we can change it later because it's raw. No, I know, but. Yeah, there is no, not like the MX? No, there is no. You could always change the balance. No, yo sé, pero por lo menos para ir un poquito de. No, there is no capture white balance. No. You know, la MX tiene un setting que te daba un automatic white balance en 709. Si lo tiene, no lo sé, I never do. You know, Alex, you know any half here about the white balance? Hockey that would do an automatic white balance on the camera? Yeah, I don't think the news. Dos, uno.
está increíble. Por favor, vamos a darle un playback. Este fue el momento histórico del equipo de producción. Aquí viene. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Quién dijo miedo? Exacto. Rácata. Perfecto. ¿No? Sí, yo creo que la tenemos. Ya tenemos estos dos. Yo creo que la tenemos, muchachos. Sí, vamos entonces a voltearnos. Me choca un poco, pero nos la vamos a pasar porque es muy tarde. Okay. Pero ojalá que no quede tan aguado, ¿ves? Se ve así como, claro. Ay, qué panza tiene la señora. Y me caga. Ok, entiendo. Sí. Dígalo, por favor, mire. Yo le pido dos. Don't hold back, maestro. Sí, ya, we're done. Yeah. Vámonos ahora. Ok, entonces... Les está dando la hostia a uno, el segundo que me arena, y ahí vemos que ellos tienen una sonrisa de por ejemplo en la iglesia, una sonrisa amable de amistad. ¿Sí? Vamos a decir que es el momento para ellos, les voy a decir que es el momento después de que él la salió de la tumba. You can have it. Yeah, I know. No, I can understand it. I just can't speak it back to you. Yeah, I listen well to Japanese, but I don't understand shit. You can respond back. So. Yeah, this is. Yeah. This is more of the same. Excelente. Mírame esta toma, por Dios. What a beautiful. What a great day. Hasta parece bueno. Tan. Hasta parece que sabe lo que hace. Yeah, you guys have done this before. It almost seems that way. Yo creo que se escapan de la casa así, ¿verdad? Yes. Buenísima, buenísima. We got this. Próximo, seguimos. Super, Eduardo. Como que hiciste una toma. Excelente. He's like, ojalá sea una toma. El helicóptero. Si me aguantan los actores, una más. El helicóptero me pide una si es posible. Claro. ¿Cuántas? ¿Cinco más? Una. Vamos a aprovechar sin estética. Sí, sin estética. Pero yo la puedo hacer. Sin estética. Por favor. La esposa de mi esposo es del primer actor. ¿Sabes cómo se acaba eso? No la grabé. No te lastimaste, amor mío. Para nada. Las rodillas. Por lo menos yo lo vi que hizo así. Hashtag el sábado México. Mira, te decía con la rodilla. Para que no se caiga más. Pero la primera es una cosa emocionante. Hashtag el sábado México. O sea, que te caíste para nada. Ni la van a usar. Yo te traigo una.
un gato puede más que una. ¡Action! Macarena es una experiencia maravillosa porque resulta que uno cree a ciertas alturas de este negocio que ya lo vio todo, que ya lo hizo todo, las películas son así, el teatro es así, las novelas son así. No, Macarena es una experiencia única. ¿Por qué? No solamente por el placer de trabajar y ser dirigido por la profesora Adriana Barraza, no solamente porque está con nosotros Arnaldo Quique, no solamente porque está con nosotros Sebastián Ligarde, sino que además esta historia es una historia que tiene a nuestra queridísima Lorena Rojas, que es quien crea la idea original, quien aporta la idea original. Y entonces se reúne un elencazo, nada más y nada menos que el galanísimo de Guy Eckard, y así como él, están con nosotros una serie de figuras, pero sobre todo una novedad para uno, el actor, que le gusta tanto poner, que una vez que se enamora y se mete en el personaje, nadie lo conoce mejor que uno porque es de uno, ya no es de nadie, ya es de uno. Y aquí podemos además aportar como personajes. Hay una dirección que respetamos, pero nosotros podemos hacer aporte. Podemos traerle cosas nuevas a ese duende que se mete dentro del actor, que es el personaje. En mi caso, el personaje es Esteban. ¡Chíngale aquí! ¡A madre! Y se derrumba el hombre con muchísimo. Yeah, yeah, yeah.
freestyle así se me hace natural. Sí. Queda muy, sí. Lo que tú sientas, nosotros, de hecho, vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a estar nosotros bien cerquita. Se acabó. Si consideramos que hay que hacer otra porque quién sabe qué, no te salgas, vamos vuelvo, a decir una más. Claro, vuelvo al y, ya, hasta, y te decimos ahí está. Sí. Sí. No vamos ni a cortar ni a claquetear. Nada. Okay, guys, here we go. Please quiet on the set. Radios off. In 5, 4, 3, 2, 1, action! La tenemos, porque señores. Aparte, bravo, la gracias. La mezclamos con la otra. Bien, perfecto, mi vida. ¿A cuánto estás? ¿A cuánto estás? Ahí esa sería la marca más. Sí.